Estuve pensando que es fantástico lo de esta idea, que ha venido poca gente, se le ha pasado realizando con mucho esfuerzo este congreso y con el apoyo de autoridades locales, con el apoyo de las autoridades municipales. Pero lo bueno es que ha habido fervor, trascendió, por eso se pudo hacer un segundo año. Y esto es gratis, muy importante. Iba pensando por qué pasa ahí. Evidentemente porque hace falta ámbitos, espacios, donde conversar, donde todos los actores conversen y no solamente quienes tienen la responsabilidad de legislar. Este tipo de congresos tiene la particularidad de que aquí están las asociaciones de motociclistas, las terminales, que son terminales que yo represento, no las marcas como digo exactamente el motor, sino las terminales de motovehículos, y los usuarios, las entidades intermedias, los entes legislativos, la policía, todo lo que tiene que ver con este multifacético mundo de la moto tiene la posibilidad de expresarse. Y después de todo lo que pasó en el año, mi mensaje hoy a las autoridades nacionales y de su vida, municipales de Casares, por favor, no le dijeron más. ¿Qué sucedió? El año 2008 y el año 2009 fue una erupción tremenda de la motocicleta en el mercado. Y su presencia masiva comenzó a aumentar hacia el frente. Hay señores que consideran que la calle es para ellos, y de pronto por el agua, y de pronto aparecieron los motos, básicamente se sienten molestos por eso. Nuestros políticos en general están urgidos por algo hay que hacer, encontrar en la moto un chivo expiatorio de problemas que no sabían cómo cubrir, y entonces también legislaron, y en un corto año se ha hecho una necesita plata de legislación que es difícil desatar. Por eso el mensaje, por favor, no legislen más. Por una desesperación de legislar respecto a todo, energía nuclear, medicina nuclear, fabricación de pobreza y motocicletas. Y entonces nos pasa este cuarto, lo que queremos es conocer solo un aspecto del universo de las actividades. Y nos acercamos y decimos, che, consulte, es imposible. Como estaba urgido, porque le decían, la gente no usa casco. Bueno, no usa casco. Cuando nos preguntaban, ¿por qué la gente no usa casco? Porque no había autoridad de explicación. Si en la calle hubiera un guardia municipal, un policía que parara y dijera, señor, tiene que usar el casco, sería el casco. No. Él, como estaba urgido, sacó una resolución por la cual todas las motocicletas se tenían que homologar con un casco. Fuimos corriendo a ver al equipo secretario, ¿cómo podemos saber si este modelo de color rojo lo compra un cabezón o uno que tiene la cabeza fina? El casco no es el cinturón de seguridad, no se entiende, no sirve para un corto, un petiso, un alto, tiene medidas, tiene cuatro tamaños, tiene... Nah, sacaron la resolución. Por supuesto, de un año, vivimos toda la legalidad, porque no podía funcionar nada. Bueno, finalmente, después de un año de lucha, fue abolido. Integrante de seguridad, encabezado por Montenegro, en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, y empezaron por mostrarnos un mapa del delito tremendo. Yo no tengo los dispositivos porque nos dieron la ciudad separada varias vistas. Todas estas manchas rojas que ven son zonas de terrible delito. Cuando uno ve todas estas manchas rojas en estos planos, tiene dos opciones. O les pide por favor que contraten una policía o asilarse en la matada de un tiempo. Porque la ciudad de Buenos Aires está dominada por el delito. Total de delitos en la capital federal. En el 2009, para darle 2008 o 4 meses, en el 2009 hubo 163.000 delitos denunciados, en capital federal. En moto se cometieron 8.000, el 4,90%. Pero claro, ¿y qué leyes? Normalmente no, ya no lo hacen nada. Entonces,
al momento de comprar un chivo expiatorio encuentra la boca, porque es Dios. No es, no, no, en el acto, ¿cómo? Si yo voy a comprar. Esta es la ley 3553, que además está mal redactada, y después del artículo 1 viene el artículo 6 y después vuelve el artículo 3, eso es un error seguramente de del artículo 3. Dice, que los conductores de motovehículos, uno, no llevar acompañante cuando el motorrodado existe, se lo habíamos dicho en la semana legislativa. Señores, ¿qué es el motorrodado? ¿Qué es el ciclorrodado? Porque acá hay una ley de tránsito, hay un decreto reglamentario, reglamenta todos los vehículos existentes, no existen. ¿Por qué no empiezan por poner la terminología? Porque, aún suponiendo que yo la quiero cumplir, que creo que ningún motociclista la tiene que cumplir, además no hay que cumplirla porque no tiene sanción, porque no es una ley, es un mamarracho que han hecho. Pero si yo soy un motociclista y voy en una moto por el centro de Buenos Aires y me paro, digo, a ver, señor, porque usted está circulando, pero eso es para los centros rodados, es un motorista. No lo pueden sancionar. Porque son ignorantes, no saben ni escribir, no saben ni lo que tienen que reglamentar. A este momento, señores, el parque de motos en Argentina es de 4 millones y medio de unidades. Es un bien sensible, un argentino de cada 9 anda en moto. En términos de familia, cada 2 familias, como 2 de Argentina, en una familia hay una moto. El 85% de esas motos son de baja cilindrada, llegan hasta 150 centímetros cúbicos, son 3.800.000 motos. ¿Quiénes las usan? El sector más sensible de la sociedad, aquel que necesita la moto para trabajar, para transportarse, para llevar a sus chicos a la escuela, y a eso los estamos castigando. Rápidamente en todo el país, y es un ataque indiscriminado y justificado para la moto.